Julio Argentino Roca. ¿Quién fue? ¿Por qué desde estos gobiernos no se le rinde honor ni reconocimiento? ¿Fue un genocida o un pacificador de la patria? ¿Por qué el ejército tiene prohibido participar en actos conmemorativos a Roca? Paz y administración. Primer gobierno. Desde el año 1880 a 1886, a sus 37 años, Roca asume como presidente. Unificó la moneda, concentró el poder militar en el gobierno nacional, sancionó la ley 1420 de educación obligatoria, gratuita y laica. Logró la mayor extensión de ferrocarriles, se multiplicó la cantidad de escuelas, alumnos y docentes. Él puso a Sarmiento al frente de lo que hoy conocemos como el Ministerio de Educación. Logró lo que en aquel entonces parecía algo inevitable, la guerra contra Chile. Además, fijó los límites de nuestro país. En su segunda presidencia, en el año 1898 a 1904, sancionó la ley del servicio militar obligatorio. Argentina dispuso la presencia soberana en la Antártida. Inició la diplomacia presidencial y las relaciones comerciales con otros países, algo que Argentina nunca había hecho. En la época kirchnerista, Roca fue convertido en una bestia negra. En los manuales de enseñanza escolar casi ni se lo nombra, aunque haya sido el presidente con más años en el mandato. El mayor desacreditamiento en la campaña contra Roca es manipulado desde aquella política indígena y la llamada campaña del desierto. Lo primero que debemos mencionar es que la campaña al Río Negro, él la realiza como ministro de guerra en la presidencia de Avellaneda. Roca cumplió las órdenes de una ley sancionada en el Congreso. La campaña fue para llevar e imponer las leyes del Estado Nacional Argentino a las tribus. En aquel entonces se estimaban unos 10.000 indios, quienes no reconocían que estaban en suelo argentino. La mayoría de esas tribus, en esa campaña, aceptaron esa soberanía. Otras, las más hostiles, decidieron ir a la guerra contra el ejército. Ejército que incluso tenía muchos indígenas, que en el camino se iban sumando junto a los caciques al ejército de Roca, quien les había dado un lugar de jerarquía dentro del mismo. Quien nos hable de exterminio o de aniquilación no comprende el significado de esa palabra. De 10.000 indios que existían en la Patagonia, murieron 1.200 y fue en combate. Es cierto que, según algunos documentos, algunos indios fueron llevados y sometidos a trabajar en las estancias, a educarse en escuelas de la orden salesiana. Fueron políticas de inserción laboral, social y lógicas para las épocas y las circunstancias. Otro punto a tener en cuenta, no todas las tribus eran pacíficas. No reconocían la propiedad privada y muchos eran violentos, asesinos, violadores, ladrones y secuestraban a criollos para luego pedir rescates y favores. No eran tiempos fáciles y Roca logró pacificar el país. Como líder político, Roca puede ser discutido, como también lo es Hipólito Yrigoyen y Perón. Pero su rol de estadista y su visión de construir un gran Estado nacional y soberano debería ser llevado en alza para las actuales y futuras generaciones. Si no fuera por Julio Argentino Roca, la Argentina y su extensión tal como la conocemos hoy sería apenas un 20% de lo que es. Un 19 de octubre de 1914, Julio Argentino Roca, a los 71 años, falleció por una afección pulmonar en su casa porteña. Su cuerpo fue velado en la Casa de Gobierno, con todos los honores correspondientes. El 20 y el 21 de ese mes fue declarado feriado y luto nacional, para ser luego enterrado en el cementerio de la Recoleta. Hizo un gobierno marcado por el progreso, de sana y acertada administración. Fue el único que logró la paz y el orden en todo el territorio nacional. Pudo entregar el gobierno en orden y en prosperidad en tiempos muy difíciles. Roca fue intrépido en batalla y lúcido en sus discursos. Supo impulsar a la Argentina con un modelo agroexportador que nos llevó a lo más alto de popularidad en el mundo. Argentina era vista como una potencia mundial. Definió los límites de este país. Defendió a capa y espada la modernización de la Argentina. Todavía estamos a tiempo. Hagamos grande Argentina otra vez.